El primer paso importante en el proceso de búsqueda de empleo es elaborar un plan. Esto implica dedicar tiempo a analizar sus intereses y habilidades. Aun cuando tenga poca experiencia formal de empleo, su experiencia escolar, en servicio voluntario y en tareas y trabajos varios le han ayudado a desarrollar las habilidades que requieren los empleadores. El próximo paso importante para conseguir empleo es investigar las oportunidades laborales que tiene a su disposición. Visite IllinoisWorkNet.com para ver herramientas, videos, hojas de trabajo y más recursos en línea que le ayudarán en su búsqueda de empleo. El segundo paso en el proceso de búsqueda es informarle a todo el mundo que está buscando empleo. Quizás oigan o sepan de una plaza vacante que no se haya anunciado. Esto es lo que se llama usar sus contactos o networking. También puede comunicarse con las empresas directamente para identificar oportunidades de empleo actuales o futuras. Aun cuando no estén contratando en el momento, podrían archivar su currículum o solicitud en caso de haber vacantes en el futuro. Otro recurso valioso en su búsqueda de empleo puede ser la oficina de orientación de su escuela, pues a veces tienen información sobre oportunidades laborales disponibles, tales como pasantías pagadas o empleadores locales que estén contratando estudiantes. Los orientadores también pueden darle una valiosa recomendación suya al empleador. El tercer paso en el proceso de búsqueda de empleo es llenar la solicitud o enviar su currículum. Las solicitudes típicamente requieren su información de contacto, nivel de estudios, experiencia laboral o voluntaria y referencias. Use el Resume Builder de Illinois WorkNet para guardar esta información y crear su currículum. Es muy importante llenar cuidadosamente su solicitud. Asegúrese de leer la solicitud completa antes de empezar para asegurarse de que tiene toda la información y los documentos necesarios. Siga las instrucciones al pie de la letra al llenar y enviar la solicitud, ya sea en copia física o electrónica. Su empleador tendrá en cuenta lo bien que llene la solicitud, pues indicará lo bien que se desempeñará como empleado. El cuarto paso del proceso de búsqueda de trabajo es prepararse para la entrevista para causar una muy buena primera impresión con el posible empleador. Estudie la empresa. Haga evidente que entiende lo que implica el puesto, que pueda explicar por qué desea ese trabajo y de qué manera se destacaría en él. Prepare y practique respuestas a las preguntas típicas de una entrevista. Debe responder a las preguntas con soltura y completamente cuando las formule el empleador. La práctica le ayudará a responderlas con seguridad y en todo detalle. Vístase con ropa apropiada. Es muy importante causar una buena impresión desde el principio con el posible empleador. Esto significa que debe ponerse ropa profesional, limpia y sin arrugas, y zapatos apropiados. No se ponga sombreros, jeans, camisetas o sandalias, y en la medida de lo posible, cubra cualquier joya o tatuaje que tenga en el cuerpo. Asegúrese también de cuidar de su higiene, que lleve su pelo limpio y bien arreglado, uñas y manos limpias, maquillaje adecuado para las mujeres y la cara bien afeitada para los hombres. Por último, llegue bien preparado. Asegúrese de llegar temprano a la entrevista. Traiga copias de su currículum y de la información de contacto de sus referencias en caso de que se lo pida el empleador. Durante la entrevista, cuide su postura. Luzca alerta e interesado y responda a cada pregunta con cuidado y en detalle. Al concluir la entrevista, agradezca a la persona o al comité que la entrevistó y exprese nuevamente su sincero interés en el puesto. Use las hojas de trabajo previa y posterior a la entrevista para organizar su información y prepararse para la entrevista.